Compañero con 220 libras de Río Piedras, Puerto Rico, Carlos Ocasio. En la esquina ruda, pesando 270 libras, de un lugar desconocido, Jason el Terrible. Y pesando 219 libras a su lado y de Vega Baja, Puerto Rico, Chiqui Star. Árbitro para el encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Ahí todo listo para comenzar el encuentro, y este señor Jason el Terrible es como un robot que Chiqui Star tiene que controlar. Él va a comenzar por la esquina ruda frente a Carlos Ocasio. Ahí lo lleva inmediatamente a su esquina y lo va a castigar severamente. Y a la verdad que este señor es un peligro en ese cuadrilátero. Esa máscara ha provocado mucho daño aquí en Puerto Rico, y el compañero que tiene en su esquina, que no se quede atrás, tan pronto tiene la oportunidad de aplicar una técnica ilegal, la utiliza. Y frente a este señor que tienen ahora mismito en el cuadrilátero, yo estoy seguro que ellos van a usar todas las artimañas que puedan utilizar. Ahí se produjo el relevo y entra Chiqui Star a vérsela con Carlos Ocasio. Mira, amigos, ya está, bloqueo lateral contra Carlos Ocasio por parte de Chiqui Star, aguardando el soberano, aguardando Jason el Terrible. Ahí está, zafándose rápidamente Carlos Ocasio, aplica ahora una llave de árbitro. Duró muy poco, se refugió en las cuerdas Chiqui Star. Llave de martillo, duró muy poco. Ahí están de pie los luchadores, frente a frente ambos luchadores. Ahí están ustedes, brazo a brazo. Ven ustedes, mis amigos, y ahí están ustedes. Y ahí el compañero Padín haciéndome indicaciones, pasando la batuta, y ahí está Chiqui haciéndole indicaciones al árbitro, Ricky Vargas Beníquez. Ahí está diciéndole algo Ricky Vargas Beníquez a Chiqui Star. Mientras tanto, en el centro del cuadrilátero, Chiqui aprovechándose de Carlos Ocasio, le propina ahí un rodillazo al estómago, ahora el codazo al cuello, ahí va el derechazo al oído de Carlos Ocasio, se va a las cuerdas, y el compañero Padín disfrutando ahí de un traguito de refresco bien merecido. Continúa Chiqui Star en el centro del cuadrilátero. Va a buscar el relevo de Jason el Terrible. Este va a la escuela. Tremendo codazo al pecho que le propina a Carlos Ocasio, quien está tendido allí en el centro del cuadrilátero. Ahí baja con machete de piernas. Lo tiene listo para cubrirlo, pero se descubre Ocasio. Ahí efectivamente, mis amigos. Y ahí está. Ay, rodillazos dobles. Qué bien sobre la nariz y la cara de Carlos Ocasio por parte de Jason el Terrible. Y también fue tras el soberano, que salió a las millas. Levantamiento en peso. Ahí viene. Ahí está la indolina con él. Y ahí está, terrible llave. Parece que va a ser todo para Carlos Ocasio. Relevo, se lo deja quietecito sobre el cuadrilátero a Chiqui Star. Y ahí entra Chiqui Star ahora. Ahí entra Chiqui Star. Golpe a la cabeza con la derecha. Recibe el golpe, Carlos Ocasio. Y ahí está el rodillazo al estómago. Y ahí es como logró derribar a Carlos Ocasio. Viene con Ocasio, levantamiento en peso. Contra una contragaza por parte de Chiqui Star. Ahí va Chiqui, se lanza y se quitó Carlos Ocasio. Se castigó Chiqui a sí mismo. Ahí va Carlos Ocasio a capitalizar sobre su adversario. Levantamiento en peso. Contra una contra Chiqui. Relevo y ahí está. Entra ahora el soberano. Sale Carlos Ocasio. Ahí va el soberano y castiga en la frente. Otro golpe por parte del soberano contra Chiqui Star. Y ahí recibe el rodillazo bajo por parte de Chiqui. Otro rodillazo, derribado el soberano. Le temblaron los labios a Chiqui Star. Levantamiento en peso y la contralona contra el soberano. Ve el relevo y ahí está. Jason el Terrible va a entrar al cuadrilátero. Buscando espacio, buscando altura, va el lanzamiento. ¡Wow! Ya ahí cae sobre el soberano. Y yo creo que es la soberana derrota para Ocasio y el soberano, y soberana victoria para Chiqui y para Jason el Terrible. La soberana de siempre, Capitol Sport Promotions, pausa y en breve viene con ustedes, amigos.